A hablar de las labores del equipo de mediación. ¿Qué hace un equipo de mediación en los centros? ¿Solo resuelve conflictos? Para nada. Eh, la resolución de conflictos es, eh, parece ser que es la esencia de, de lo que hace un equipo de mediación, pero eh, también aconsejamos que eh, formen parte de la comisión de convivencia. Una comisión de convivencia formada por expertos, mediadores, eh, siempre hará sanciones educativas más que sanciones punitivas. Hablamos de que eh, restaurarán el mal causado y además hablarán de eh, educar. Eh, la persona sancionada debe ser educada. Hablamos de reeducación y esto es muy importante. Eh, el equipo de mediación también formará parte del alumnado tutor. Siempre hay dos modalidades de alumno tutor o alumna tutora. Eh, una que se dedica a personas que tienen realmente problemas de adaptación, timidez, les cuesta mucho integrarse en el centro, sobre todo en la transición de primaria a secundaria, que los alumnos que entran al instituto en primero de la ESO van un poco perdidos, es conveniente que tengan tutores del equipo de mediación. Y el otro es el tutor académico que ayuda en las eh, asignaturas en las cuales las personas van más, más flojas. Eh, esto lo suele hacer eh, el equipo de mediación. Pero además es bueno que el equipo de mediación forme parte de lo que se llama el delegado de clase, delegada de clase. Así los educamos eh, democráticamente. En vez de votar a una persona que puede ser el líder negativo, votan a la persona más responsable, que suele ser alguien del equipo de mediación. Eh, si imponemos como condición que para presentarse a delegado... Hay que formarse como mediador, sería un avance significativo en el aprendizaje democrático que hemos de, de enseñar a los, a los chavales. También intervienen en la formación del profesorado. Al profesorado le sorprende muchísimo ver cómo un alumno eh, mediador ha avanzado en su madurez personal y es capaz de resolver conflictos incluso a veces mejor que el profesorado. También ayudan los mediadores antiguos en la formación del alumnado. Eh, también en la formación de las familias y además organizan actos por la paz y la convivencia. Intervienen en el Día de la Paz, eh, lo que se pretende es conseguir la llamada cultura de paz en los centros, en la cual profesorado, alumnado, madres, padres, personal, no docente, estén todos eh, integrados, sepan que existe un equipo de mediación y cuando hay un conflicto acudan a él para que lo resuelva. Además, eh, directamente... La, eh, la falta de conflictos redunda en una mejora del nivel académico. Eh, además, colaboramos con ONG, se colaboran proyectos internacionales y eh, se habla de que la mediación es realmente lo que va a lograr mejorar la, la educación.